amada familia, amados hermanos en Cristo, sean bienvenidos todos ustedes a este pequeño espacio que le estamos dando al Señor para hablar de su palabra, para compartir las buenas nuevas, amados hermanos, amén. Dios les bendiga a todos ustedes, amados amigos, familia en el Señor, familia en la fe. Dios les bendiga a todos ustedes, porque el Señor es bueno. Y vamos a recordar las buenas nuevas, amados amigos y familia, porque es un momento que el Señor lo hizo para que nosotros también, amados amigos, no nada más el día de hoy, sino todos los días, nos acordemos de ese tan más preciado regalo que es que vino al mundo, que murió por ti y por mí, que murió por los pecadores, para darnos vida eterna, amén. Dios les bendiga, amados amigos y familia, nos estamos reuniendo aquí. Tal vez tú estás en tu casa, tal vez tú estás en algún lugar del mundo, en compañía de tu familia, en compañía de tus hijos, de tus hermanos, de tus hermanas. Dios te bendiga, amado amigo y hermano. Vamos a exaltar al Señor en esta noche, porque de Él viene y de Él nos permite, amados amigos, seguir adelante, amén. Así que, amada familia en la fe, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con una oración para que el Espíritu de Dios sea obrando en nuestras vidas. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que te necesitamos, Señor. Que a cada instante, Padre, Señor Jesucristo, Padre, tenemos falta, Señor. Tenemos fallas, Señor Jesucristo. Y venimos delante de ti, Padre, con un corazón, Padre, contrito y humillado, Padre. Para que tú quites la inmundicia, para que tú limpies, Padre, nuestros corazones, Señor, de toda maldad, Padre, de toda corrupción, Padre, Señor. Limpia nuestros corazones y nuestras mentes de todos malos pensamientos, Señor. De todo lo que nos cargamos, Señor Jesucristo. De todo lo que recibimos, Padre, negativo, Padre, allá afuera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, límpianos, Padre. Haznos sensibles a la voz del Espíritu de Dios, Señor. Para poder comprender qué es lo que quieres, Señor Jesucristo. Para servirte, Padre, Señor, eficazmente, Señor Jesucristo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre eterno, Señor. Por la autoridad, Padre, Señor, que nos da tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos cancelando toda oposición del enemigo, Señor, toda oposición demoníaca, toda hechicería, toda brujería, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Señor Jesucristo. Córtala, Padre, Señor, de raíz, Padre, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así dice tu palabra, Señor. Y el que está con nosotros es el Dios poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti clamamos, bendito Dios, Señor. Venimos clamando por las familias, venimos clamando, Señor, por los hermanos, por los amigos, Señor, bendito Dios, para que también para ellos reciban bendición en el nombre de Jesús, Señor. Para que se vaya toda maldición de sus hogares, de sus vidas, Señor, bendito Padre. Toda plaga, bendito Dios, Señor Jesucristo, dice tu palabra que no nos tocará. Por eso venimos en el nombre de Jesús, invocando tu nombre. Porque, Padre, en tu nombre hay poder, tu palabra lo dice, que en tu nombre hay poder. Y muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Vamos a pedirle a Dios Padre, a Dios Todopoderoso, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia del Señor, amados amigos, preparen por ahí la espada. Preparen su Biblia también, los que ya leen la palabra de Dios, preparen sus Biblias, preparen por ahí su tecito, su cafecito por ahí. Pónganse cómodos y pónganse con un corazón dispuestos a recibir la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la que va siempre, la semilla, la buena semilla es la que va plantada, es la que va a ser plantada en tu corazón, amén. Y necesitamos que caiga en una buena tierra, en una tierra que no esté llena de piedras, en una tierra que no esté llena de espinas, que no esté en una tierra, amados amigos y familia, en mal estado, sino que en una buena tierra, para que esa semilla que el Señor va a enviar a tu corazón dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, amén. Dios te bendiga, amado hermano en la fe. Dios te bendiga, familiar, amigo, tú que nos escuchas. Dios te bendiga, porque el Señor te va a bendecir doblemente, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dice su palabra que Jesús vino a este mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. Así dice su palabra. Así que si todo aquel que reciba al Señor Jesucristo, aquel que se agarre de la roca que es Jesucristo, y no de otra cosa, amados amigos y familia, ese es el que va a permanecer, ese es el que va a ser salvo por el Señor, amén. Los hombres no salvamos, los hombres no podemos darle la entrada a los hermanos al cielo, y solamente es el Señor por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Así que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a tener un momento de adoración, de alabanza, y también gózate también ahí, cántale al Señor. Si ya te sabes las alabanzas, cántaselas al Señor, regálaselas a Él.
Porque Él te ha regalado un nuevo día. Él te ha regalado alimento en tu refrigerador. Te ha dado alimento, amado amigo. Él te ha dado salud. Él te ha dado protección, amados amigos. Y tú regálale, amado amigo y familiar, tú que me escuchas, regálale tu adoración y tu alabanza al Rey de Reyes, al Señor de los cielos, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes. Amén. Así que prepárense, preparen su espada, que es la Biblia, y un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Por ahí vamos a tener también unas lecturas, vamos a tener también por ahí, amados amigos. Pero antes de comenzar, quiero leerte un pasaje de la palabra de Dios, un versículo bíblico que dice así, amado amigo. Para que tú creas lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo te digo, cree lo que Dios dice, amén. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Según de Timoteo 3:16, amados amigos. Así dice Santa Palabra. Segunda de Timoteo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así su palabra, amados amigos. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, porque esta no es mi palabra, amado amigo y familiar, tú que me escuchas, es la palabra de Dios, la que dice que es toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Así que estate seguro, confiado de que lo que vas a escuchar de la palabra del Señor es inspirado por Dios. Amén. Este no es un libro cualquiera, esta es la palabra de Dios, la inspiración divina de Dios. Y es la que ha transformado millones de familias a través de la historia y del mundo entero. Gózate en el Señor, amados amigos. En unos minutos aquí también mi esposa nos va a acompañar para que adoremos al Señor juntos y que nos gocemos en el Señor Todopoderoso, que Él se merece la gloria y la honra porque Él nos sostiene cada día, amados amigos. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre eterno, Señor. ¿Qué haríamos sin tu santa palabra? ¿Qué haríamos sin el regalo más preciado que tú nos has dado, Padre? Que por medio de la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, Padre, y Padre, Señor, en el nombre de Jesús, vino a morir aquel que no pecó, aquel que en su boca no se encontró engaño, vino a morir por los que realmente merecíamos morir en la cruz. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús, porque por medio de ese sacrificio, Padre, nos has dado poder, Padre, vida eterna, Señor. Nos has dado, Padre eterno, Señor, autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Nos has dado la autoridad, Padre eterno, Señor Jesucristo, Padre, para poder, Padre, caminar en victoria. Y no en la maldición, Padre, porque tu palabra nos promete vida eterna por medio de tu Hijo. Porque Él, dice su palabra, que Él murió por nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gloria al Señor, porque grande es su misericordia y para siempre, amados amigos. Así que prepárense por ahí, su tecito para que canten bien, su cafecito para que adoren bien al Señor y no se les salga por ahí un gallito, sino que puedan adorar a Dios con toda la garganta. Amén. Gracias, Señor. Si antes le cantábamos al mundo, amados amigos, si antes le cantábamos al hombre, si antes idolatrábamos al hombre, a los artistas, a los equipos de fútbol, si antes, amados amigos, idolatrábamos lo que no se mueve, lo que no oye, lo que no escucha, antes idolatrábamos, amigos, la dirección de la adoración iba a otra persona, y ahora que conocemos al Dios Todopoderoso, vamos a cantarle con todo nuestro corazón, amén, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amado amigo. Nunca se te olvide, ahora vamos a adorar a Dios. Y gloria al Señor, amados amigos y familia, que alrededor del mundo muchas personas, artistas, Dios vino a buscar de todo tipo, amados amigos. Humildes, vino a buscar políticos, vino a buscar futbolistas, vino a buscar artistas, de todos, amados amigos, en todo el mundo entero estamos viendo que se están volviendo al Dios del cielo, que están reconociendo que el único poderoso que puede librarnos de todo mal, de toda plaga, es el Dios de los cielos, amados amigos, amén. Él tiene una cobertura que tú no la puedes ver, que yo no la puedo ver, pero es espiritual.
Y es la que nos cubre y nos libra de todo mal, amén. Es la que te da el discernimiento espiritual para que tú no cruces esa línea, para que tú no caigas en ese hoyo. La palabra de Dios, amados amigos y familia, nos da tanta sabiduría, nos da tanto sabiduría espiritual, amados amigos, para enfrentarnos al día a día. Nos da discernimiento espiritual el Señor con sus dones espirituales. Cuando tú te sometes a la palabra del Señor, a sus mandamientos, a obedecer la voz de Dios, Dios te da regalos espirituales. Tú no los puedes ver, pero es algo que está ahí dentro de ti, que el Señor te lo da, para que disiernas espiritualmente entre lo bueno y lo malo, para que no cometas los mismos errores del pasado. Y aún así, amados amigos, tenemos tropiezos, tenemos luchas, porque somos humanos, pero hay una gran diferencia cuando tú sigues la instrucción que Dios nos dio en su palabra, amén. Es la guía del viajero, amados amigos. Y tú y yo somos peregrinos, somos solamente, amados amigos, caminamos en esta tierra por cierto tiempo, pero tenemos que pasar, amados amigos, después a otro diferente lugar. Y es la guía para que no nos pierdamos. La vida es como una escuela, amados amigos. Debemos de ser instruidos en su palabra para que ya que nos llame el Señor a cuentas, podamos dar testimonio y decirle que leímos el mapa, que leímos la escritura, que leímos. Él no nos dejó en esta tierra, amados amigos, perdidos, sin una instrucción de quién es Dios, sin una instrucción de cómo llegar a la salvación, cómo, amados amigos, si el hombre pecó en el principio y toda la creación, amados amigos, se estropeó por un solo hombre, amados amigos, también por un hombre vino la salvación a este mundo, amén, y su nombre es Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor, bendito Dios, te adoramos. Bendito Dios, recibe la gloria y la honra en estos momentos, Señor. Mateo 1:21 dice su palabra que y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así le dijo el ángel a María, amados amigos y familia, que daría a luz un hijo y llamaría a su nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Quieres que Jesús te salve, amados amigos? Ven a Jesucristo, porque eres el único que puede perdonarte todos tus pecados. Y Él ya no se acuerda y los echa a la mar. Dice que ya no se acuerda de ellos. Dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Amén. Así que no te avergüences tal vez lo que hayas hecho en el pasado, en tu ignorancia tal vez, porque no conocías la palabra de Dios. Dios te los perdona, amado amigo. Amado amiga, tú que me escuchas, en el pasado abortaste. Si en el pasado, amada amiga, tú también hiciste drogas, hiciste transaste, qué sé yo. Cometiste algo, crímenes, qué sé yo. Jesús te perdona, también a ti amigo, si en el pasado cometiste los más atroces crímenes, si tú vienes a la cruz, Él te perdona, amado amigo, Él es el único que te puede perdonar, el hombre te va a juzgar, pero Jesús te va a perdonar, que es lo que quiera, amados amigos, amén, Dios te bendiga, vamos a seguir adelante, amados amigos, vamos a adorar al Señor, vamos a exaltarlo en esta preciosa noche que el Señor nos regala, porque el Señor nos ha dado un día más de vida, y vamos a aprovecharlo hasta el último minuto de este día. Amén. Aquí vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea tu nombre. Su palabra dice también, amados amigos y familia, en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por mí. Así dijo Jesucristo. Tienes que creerlas en tu corazón. Tienes que creerlas en tu vida. Para que se hagan realidad. Amén. Gracias, Señor, bendito Padre. Segunda de Timoteo 1:7 también nos dice su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por eso cuando vienes a la palabra del Señor, muchos temores se nos van. Muchas, amados amigos, complejos se van de nuestra vida, amén. Y gloria al Señor, porque grande es su misericordia. Y vamos a adorar al Señor y vamos a exaltarlo también. Él es el único que puede salvar y sanar nuestra vida espiritual. Lo que adentro nos perseguía, los demonios que te perseguían, amados amigos y familia, Jesús es el único que los puede sacar fuera. Esos temores nocturnos, esos saltos repentinos en la noche, amados amigos, ese miedo nocturno se va en el nombre de Jesús.
Amados amigos, ese miedo a la muerte, hay miedos a la muerte, amados amigos y familia, que muchos tienen miedo a morir, no quieren ni salir de su casa, no quieren ya ni trabajar, no quieren hacer varias actividades porque tienen miedo a la muerte, que algo les va a acontecer, tienen miedo a comerse algo porque piensan que les van a hacer daño. Esos miedos a la muerte se van en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, por el poder y la autoridad que Él nos da. Amén. Así que tantas bendiciones que hay en la palabra del Señor, ¿cómo no las vas a recibir? ¿Cómo no las vamos a recibir? Dice la palabra de Dios que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Amén. Los valientes, amados amigos. Dios te bendiga, amado amigo, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito Padre. Dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gracias, Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Vamos a alabar a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren alabar a Dios en esta noche? Gracias, ¿cuántos, Señor, están dispuestos a alabar a Dios en esta noche? ¿Cuántos, a pesar de todo lo que pase allá afuera, dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu familia, dentro de tu hogar, dentro del mundo, del planeta, ¿cuántos están dispuestos a alabar a Dios en esta noche? Porque para Él sea la gloria y la alabanza, amén. No para los hombres, no para nosotros, solamente para Él. Dios sabe que muchas veces nosotros no tenemos ganas de hacer esto. Y no es por ganas, es porque tenemos un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque anteriormente yo siempre le decía a mi esposo, a mí no me gusta hacer videos live. No me gustaba hacer videos así. Y comencé a hacerlos después del ministerio. Después que comenzamos el ministerio, comencé a hacerlos porque a mí no me parecía correcto, no me gustaba. Quizás grabar videos sí, y después subirlos, pero no hacer videos live. Pero bueno, que sea todo para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Amén, así es como dice mi esposa. Aleluya. Para nosotros no es la gloria, para el Rey de Reyes. Él es el que nos da la valentía para hacer esto, amados amigos. No es por hacernos famosos ni nada, para llevar la palabra, porque miles de vidas y muchas personas han sido ministradas, han sido, Dios les ha hablado su vida, las ha bendecido, las ha ayudado, y por eso es que solamente estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. A Él sea la gloria siempre, amados amigos. Amén. Y está lloviendo afuera, muy rico. To God be the glory, así and glory to Him. Adiós a la gloria. La lluvia limpia, amados amigos. Se lleva toda enfermedad, se lleva todo afuera, amados amigos. La lluvia, por algo Dios no la manda, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Señor. Alaben a Dios con nosotros y ya se saben las alabanzas. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima de Él llevó. Sangre que me da la paz, sí, Señor, que nos da.
sangre que me purifica. Sangre de Jesús, despreciado y desechado, el varón de dolor, que sufrió nuestra dolencia y fue Señor, hasta donde nuestra garganta dé. Así es, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Recibe, Padre, esta alabanza como un olor fresco, Padre. Recibe, Padre, cada oración, cada alabanza, Señor, como un olor fresco, como un olor fragante que lleve, Padre, hasta tu presencia, Señor. Recibo the glory, Father. Recibo glory. We worship you and praise you in spirit and truth, Father. Thank you, Father. Thank you for everything. Thank you for dying for us. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, por haber muerto en el madero por nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Él es el hombre que tuvo el poder y anda.
No teman en ningún momento, porque el Dios de ayer es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios no cambia, Él hizo los tiempos para Él y para Él. Son los tiempos, para Él es la gloria, para Él es la victoria. Para Él es todo, todo lo que Él permite que suceda es por una razón. Detrás de todo esto hay una razón. Créemelo, amigo, hermano, hermana, tú que me escuchas. Detrás de todo esto hay una razón de ser. Y siempre es para darle la gloria a aquel que se la merece. Y hincarte y doblar rodilla delante de Él. Porque si no lo haces ahora, en aquel día lo tendrás que hacer de todos modos. Y decir que solamente Él es santo. Que santo, santo es su nombre. Por eso si tú pasas por el mar, no temas. Si tú pasas por ese mar, no temas. Pásalo, atraviésalo, porque aquel hombre va contigo. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Él hizo un camino en medio del mar para que el pueblo de Israel pasara. Hermano, no tengas temor si detrás de ti viene Faraón. Al otro lado tú vas a cruzar. Aleluya, te amamos, Señor. Bendice, Padre, bendito tu pueblo, Señor. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. Y en la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Así que cuando pases este mar de angustia, ese mar de tribulación, vamos a entonar nuestro amén. No te olvides del Señor cuando todo esto haya terminado, amado amigo. Sigue adorando a Dios. Amén. Gracias, Señor, bendito Padre. Gloria a Dios. Él se merece la gloria y la honra, amados amigos y familia. Sí. A Él sea siempre la honra y la gloria, porque Él nos ha amado primero a nosotros. Sigue en comunión con Dios, no te desconectes, amado amigo. Gloria a Dios, así es. Vamos a decirle a Dios que Él es el único que tiene el poder de levantarnos. Él es el único que tiene el poder de levantar los muertos. Él es el único que tiene el poder de levantar el caído. Él es el único que tiene el poder de levantar nuestros ánimos para darle ánimos a los demás. Él es el único que tiene el poder. Y por eso Él es el único que nos puede levantar de cualquier parte. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Él me levantará. Levanta.
Dile al Señor, porque el Señor te está escuchando. Porque qué pasa si esto para hoy o para mañana, pero qué tal si no para en 3 meses, en 4 meses, en 4 años, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Dime qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a seguir tan firme como el día de hoy? No lo creo, no lo creo, porque Dios tiene un plan. Créeme que detrás de todo esto viene un plan, y es un plan grande que viene al mundo. No lo sabemos aún, pero sí sabemos que todo esto es el comienzo de dolores. Por eso yo te digo, brother and sister, turn your wicked ways turn away. Don't keep going that way. You're gonna get lost. You've been lost for so long. Don't continue. Don't continue on that path, because it's gonna be worse and worse. Turn from your wicked ways. I'm talking to you. Yes, you are listening. I'm talking to you. You that are there right now, just listening. You don't say anything, but you know that you're guilty. That you know that you have committed so many sins before the Lord. And the Lord is angry. And the Lord is angry. And He's angry. That's why the Lord, sometimes the Lord, He let us be. Just be. He's so tired of lies, of all the bad stuff that is going on in the world. And He says, enough is enough. I'm just gonna let you be. Do whatever you wish, because nobody listens to me. Nobody's listening. Nobody listens to me. I'm talking to you right now. You, turn from your wicked ways. Turn from your wicked ways right now. Turn around. Go into your house and pray to the Lord of Israel. He died for you in the cross. He died for your sins. He died for you. He didn't die in vain. He died for you. He loves you. He loves you with all of His heart and all of His soul. And what have you done to it? What have you done to it? Talking to you. Turn from your wicked ways. Turn from your wicked ways. It's time. It's time right now. Oh my God. Dear Lord, help us all. Help us, Father, preach the gospel. Because you said, go out to the world and pray and teach this gospel to every single creature and to every single nation. And after that, He's going to come. He's going to come. Is He going to find you guilty? Is He going to find you the same way you are right now? Perdóname si te estoy hablando en una manera que quizás no entiendes. Te va a encontrar el Señor pecando. Te va a encontrar el Señor en una manera que no le es buena a Él. Te va a encontrar el Señor en una manera que no es agradable para Él. El Señor te está hablando a ti en esta noche. El Señor te está diciendo, está bien si me dieron la espalda, si se fueron atrás de otras entidades, si me dieron la espalda, si me dieron la espalda por estar metidos, qué sé yo, en cualquier cosa, en la prostitución, en la drogadicción, en la hechicería, yo también les voy a dar la espalda. Regresen a su casa el día de hoy, doblen sus rodillas y oren al Dios de los cielos, porque si esto no para en 3 meses, 4 meses, en 5 años, ¿qué vas a hacer tú? Porque la palabra de Dios es clara y dice, esto solamente es el principio de dolores. Muchos vamos a ser perseguidos, sí, muchos vamos a ser perseguidos y muchos vamos a ser asesinados. Muchos, dice la palabra de Dios, que muchos se van a entregar unos a otros en aquel día. Muchos, el día de hoy, por predicar la palabra de Dios, están en la cárcel y otros están muertos. Pero yo te digo, el día de hoy, tú vas a ser uno de esos cobardes. Vas a ser uno de esos cobardes que cuando vengan a decirle, tú crees en el Dios de los cielos, o niega tu fe o te mataremos, vas a negar a Dios. Porque si tú haces eso, déjame decirte que estás automáticamente perdiéndote. Vas a estar, dice la palabra de Dios, el que pierda su vida por causa mía la ganará, pero aquel que trate de ganar su vida la perderá. Tú no quieres perderte, yo te hablo a ti en esta noche. Cambia el rumbo, cambia el rumbo. Es ahora. Él te puede levantar, Él puede levantar tu ánimo, Él puede levantar aquello que ya estaba muerto y Él puede dar vida. Él le puede dar vida a lo que tú crees que ya no tiene vida. Regresa, regresa el día de hoy, te dice tu Señor. Él te levantará, pero tú tienes que ayudarlo, porque Él es un caballero, Él no va a entrar a fuerzas. Él no va a entrar a fuerzas. Yeah.
que Él te va a sostener. Él va a sostenerte. Él te va a sostener de pie mientras la tormenta pasa. Que Dios los bendiga. Así es, amados amigos. La gloria sea para el Rey, Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. A Él sea toda la gloria y la honra, amados amigos y familia. Gracias, Padre, te damos. Dios les bendiga a todos, amados familia del Señor. Dios te bendiga, amado amigo, familia. Tú que estás aquí como guerrero, como soldado, en el pie del cañón. Dios te bendiga. El Señor ha preparado nuestros corazones. El Señor nos limpia. Cuando alabamos su nombre y exaltamos su nombre, nos limpia de todo pecado, de toda mancha. Él nos limpia cuando invocamos su nombre, cuando le pedimos perdón, cuando le pedimos que nos levante, amados amigos. Dios te bendiga, amado amigo, porque yo sé que el Señor está trabajando en tu vida y en nuestra vida. Amén. Gracias, Señor Padre, te damos, Señor. Amados amigos y familia, el Señor es bueno. Grande es su misericordia porque el Señor ha sido bueno. Gracias, Señor. Quiero leerte un pasaje de la Biblia, amados amigos. Si tú ya eres un guerrero, un valiente que ya ha decidido leer su Biblia, vamos al libro de Isaías, capítulo 53, amados amigos, para leer un pasaje de la Biblia. Para que no te cuenten, para que no te digan por ahí, para que tus ojos vean lo que la palabra de Dios dice. Amén. Isaías, capítulo 53, amados amigos. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice, amados amigos. Voy a orar primeramente antes de leer la palabra. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Ve, Padre, este pueblo reunido, Señor. Padre, aunque aquí somos dos, Padre, Señor, pero yo sé que hay multitudes alrededor del mundo, Padre, con un corazón sangrando, con un corazón llorando, Padre, Señor, a ti, Padre, clamando a ti, Señor, por todo lo que se ve en el mundo entero, Señor. Y hoy vienen, Padre, con un corazón contrito a escuchar, Padre, tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu de Dios, Señor, se mueva, bendito Padre, Señor, en el corazón de cada una de las personas, bendito Dios. Que se mueva en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para poder, Padre, escuchar la palabra que viene de ti, Señor. Para que esa semilla caiga en buena tierra, Señor, bendito Dios. Te pedimos, Señor, Padre, por favor, y usa mi boca y mis labios, Señor, para que pueda, Padre, llevar esa palabra de Dios, Padre, para que pueda hablarla, Padre, Señor, solamente para tu gloria y tu honra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías capítulo 53, amados amigos y familia, es un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla, amados amigos, le habla al pueblo de Israel. Es una profecía que se cumplió con la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, amados amigos. Y que muchos judíos, personas que no creen en Jesús, que solamente siguen la tradición antigua, que siguen la ley, amados amigos, solamente, como puede decirlo así, el Antiguo Testamento. Muchos se han topado con este capítulo, amados amigos, y han reconocido que solamente hubo una persona en el mundo que pudo cumplir lo que es la palabra de Dios, nos dice, amén. Y dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 53. En tu Biblia, la que tengas tú, Nácar Colunga, amados amigos, la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera 1960, la que tengas, acompáñame en este pasaje. Dice así la palabra de Dios, se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Isaías capítulo 53, en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto vivió hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre eterno, Señor, ¿qué nos quieres hablar en esta noche? Señor Jesucristo, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, recordando, Padre, Señor, bendito Dios, tu vida, recordando, Padre, Señor, la pasión y la muerte, Padre, Señor, la crucifixión y la resurrección, Padre, Señor, que nos llevó, Padre, a la salvación, Padre, de la vida de muchas personas. Amados amigos y familia, el Señor cumplió esa profecía exactamente y perfectamente en la cruz del Calvario, porque esto no fue un invento, amados amigos, fue una profecía que se cumplió y partió la historia en dos, amados amigos, amén. Si esto hubiera sido una mentira, si hubiera sido cualquier persona que se hubiera sido pasar, no hubiera llegado esa mentira tan lejos. Pero como es verdad, la verdad siempre va a prevalecer en medio de tantas mentiras, amén. Y así como mi esposa nos estaba diciendo también, y platicando ella y yo, ¿verdad, mi amor? Sí. Que cuando después de que crucificaron al Señor en la tumba, ¿qué es lo que dijeron, no? Mira, para de querer desmentir al después Señor. Después de que lo crucificaron, si vamos a San Mateo, al último versículo, creo que me parece que es Mateo 28, lo que platicábamos ayer. Así es. Vamos a Mateo, al libro de Mateo. Mateo, a todos aquellos que tienen su Biblia, es Mateo 28. Es el último versículo de Mateo, o San Mateo, como diga en tu Biblia. Es lo mismo. Platicábamos de cómo puede el gobierno ser tan corrupto y cómo puede una mentira trascender a pesar de los años. Cientos y cientos de años han pasado. Han pasado 2000 años y a causa de esta mentira, el pueblo de Israel, no todos, pero la mayoría del pueblo de Israel, no reconoce a Jesucristo como su único Hijo y suficiente Salvador. Ellos no reconocen que Jesucristo fue el Mesías que vino a esta tierra. Ellos aún siguen esperando su Mesías. Pero ese Mesías no va a llegar porque ese Mesías ya vino, ya fue crucificado, ya resucitó. Y aquellos fariseos malvados y aquellos gobernantes corruptos de ese tiempo se vendieron por dinero. Por eso anoche platicábamos con mi esposo y yo le dije, siento en mi corazón hablar acerca de esto, de todos aquellos de los que están en eminencia, todos aquellos los que tienen poder, el poder, no se vendan por dinero, porque el dinero puede destruir tantas vidas, los judíos no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Dios, ellos creen que solo fue un profeta, porque a todo el pueblo se le fue engañado a causa de estos corruptos. Vamos a la palabra, ya que estás en el versículo 28 de Mateo, San Mateo, como diga tu Biblia,
Puedes tener una Biblia católica, hermano, amigo, tú que me escuchas, familiar, no sé. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así. Voy a levantarme un poquito. Dice la palabra de Dios. Dice, se llama el informe de la guardia. Precisamente así se llama la palabra. El informe de la guardia. Está en Mateo 28, versículo, es el versículo 11. Dice, mientras ellas, aquí se está hablando de María Magdalena y la otra María que le acompañaba, que ellas fueron al sepulcro muy de mañana para visitar al Señor. Esto fue el tercer día. Mientras ellas iban, he aquí que unos de la guardia fueron a la ciudad y dijeron, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿A quién dice que dieron aviso? Dieron aviso a los principales sacerdotes, porque los sacerdotes y el gobierno siempre han sido uno, siempre han estado unidos, siempre han estado ligados. Si no lo crees, fíjate que al lado de cada presidencia hay una iglesia. Ahora te voy a decir, dice, vamos a seguir con la palabra de Dios. Mientras ellas iban, he aquí, nuevamente, unos de la guardia, dice, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, o sea que se aconsejaron entre sí, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, a la guardia, a los soldados, a los militares les dieron dinero, porque ellos eran los que estaban guardando el sepulcro de Jesús. Dice, diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, que mintieran, que dijeran que mientras ellos dormían, el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos. Cosa que, ¿dónde iban a esconder el cuerpo de Jesús? Si toda la ciudad, si toda la guardia, digamos que hoy, ahorita ponen toda la Guardia Nacional aquí alrededor de toda la ciudad. ¿A dónde van a llevar el cuerpo de Jesús si la ciudad estaba en vela, estaban esperando esa resurrección? Tenía, aparte de que había una piedra súper pesada, era imposible remover esa piedra, tenían soldados cuidándola. No era como que si un soldado se dormía, el otro podía estar despierto. Continúa y dice, y si esto lo oyere el gobernador, o sea que ellos le dieron mucho dinero a los soldados, dice, y si esto oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea que si el gobernador se daba cuenta de esa mentira, ellos iban a comprar al gobernador y iban a poner a esos corruptos soldados a salvo. Y dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y esto es lo triste, aquí viene lo triste, amigos. Que todo aquel que muere sin Cristo no va al cielo. ¿Y cuántos miles de años han pasado? Y la mayoría, no todos, la mayoría de los judíos siguen creyendo que Jesucristo solo fue un profeta. Y dice, y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y así es, hasta el día de hoy los judíos siguen esperando su Mesías. Pero no es el Mesías el que va a llegar, amigo, amiga. Hermano, hermana, tú que nos escuchas, el que va a llegar es el anticristo. No va a llegar el Mesías. Cuando Dios regrese a la tierra, Él ya no va a regresar como mártir. A Él ya no lo van a crucificar. Él va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Está escrito en su palabra. Así es de que la palabra de Dios se cumple. Y por esta mentira, y por las mentiras de todos los gobernantes corruptos de la tierra, muchas tragedias, muchas muertes y muchas condenaciones ha habido en los infiernos.
El infierno va a estar lleno de personas que se condenaron, pero la sangre de aquellos va a caer sobre este consejo que hubo entre los sacerdotes y los soldados. Entre ellos va a caer esto. Porque ¿qué tenían los soldados que ir a decirle a los sacerdotes? Y se supone que el gobierno y la iglesia no se mezclan. Es mentira, te han estado mintiendo toda la vida y no te das cuenta. A mí me decían que la escuela era laica, y es mentira, no es laica. Te hablan completamente de la religión y te la meten, si no te la pueden meter por los oídos, te la meten por donde puedan, pero te la meten porque te la meten, y el día que se celebra una tradición, te la tiene que celebrar la escuela secundaria, la tiene que celebrar la high school, la tiene que celebrar el colegio, la tiene que celebrar todo mundo, porque no están divididos. ¿Que no te das cuenta que los romanos siguen siendo los mismos ayer, hoy y siempre? Tenemos que abrir los ojos. Es que Dios nos está dando este tiempo para leer su palabra. Y es triste, es triste. Yo les invito a todos aquellos que están en el gobierno, que no se vendan. No importa en qué clase estés, si estás, si eres un, no sé, cualquier cosa a donde tú, que Dios, en donde Dios te haya puesto, es porque Dios permitió que tú llegaras ahí con un propósito divino, no con un propósito de destruir las vidas de otros. Dios te puso ahí para instruir en consejo y sabiduría, no para destruir a nadie. Así es de que si tú eres una enfermera, un doctor, si tú eres un abogado, si tú eres el presidente, si tú eres, no sé, el alguacil de algo, si tú eres de la Guardia Nacional, si tú eres quien quiera que sea, si tú eres enfermera, si tú eres de las noticias, yo les pido solamente, hagan, por favor, tomen conciencia de lo que pasa a causa de las mentiras. ¿Cuánta gente se pierde? ¿Cuánta gente se pierde por esto? Y perdón, creo que me pidió que leyera esto y ya me pasé. Amén, amados amigos y familia. Es verdad lo que dice mi esposa, es lo que ella le tomó atención porque ella estaba meditando en la palabra del Señor. Y eso es lo que, amados amigos y familia, puede ocasionar una mentira. Así que si tú sabes la verdad, tienes la responsabilidad de las personas que te rodean, que te conocen, tienes la responsabilidad de hablar la verdad, amén. Tengo la responsabilidad de hablarte la verdad, si yo te conozco, amado amigo, familia, tú que nos conoces, porque por amor a la verdad tenemos que darla, porque si no, esa sangre caería sobre nosotros. Si algo, si pasa, si mueres, y si nunca te dimos el evangelio, nunca te llegó el evangelio, esa sangre va a correr sobre nosotros. Así que nosotros, por amor a la palabra de Dios, obedecemos lo que dice. Y amados, así que ese consejo, amados amigos, esa reunión que hicieron. Y ¿saben qué? Muchas personas, muchos maestros, muchas personas ateas siguen diciendo lo mismo, amados amigos. Que no, que Jesús, que la tumba no era esa, que los discípulos la robaron. Y vean, la misma palabra nos dice que esa mentira llegó hasta nuestros oídos hace 2000 años. Porque yo, antes de conocer al Señor, yo esa mentira ya la escuchaba. De que no creían, por eso no creía en Jesús. Duré muchos, muchos años ateo, no creyendo en Jesús, en Dios, siendo ateo. Y esa mentira yo la escuché. Y era uno de mis argumentos para debatir a los cristianos, a las personas, de que Jesús, de que sus discípulos habían robado el cuerpo y para que dijeran que la crucifixión había sido, ¿verdad? Todo eso, y la resurrección, ¿verdad? No había sido verdad. Pero, amados amigos, la palabra de Dios va a estar sobre todas las cosas. Dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra dice, no pasará. Amén. Así que estamos recordando, amados amigos, ese tiempo, esa hora, amados amigos, porque esa verdad no la pudo parar ni el César de Roma, ni los romanos, ni los judíos, ni los sacerdotes. Nadie pudo parar, amados amigos, porque es como que estuvieran peleando contra Dios. Así como lo dijo un sacerdote, no sean hallados que estén peleando contra Dios. Que sí sea verdad que Jesús es el que vino, el Salvador del mundo. Uno de los sacerdotes dijo esas palabras proféticas. Por eso que, amados amigos, la palabra de Dios no va a ser destruida, amén. La palabra de Dios no va a ser destruida. Miles de personas están llegando a los pies de Jesús en estos momentos, en esta época, amados amigos, están llegando a sus pies porque están reconociendo que Él es el Salvador del mundo, amados amigos. Él es el único que pudo haber partido la historia en dos y que pudo haber, amados amigos, que puede transformar nuestras vidas.
Porque la religión no la transforma, amados amigos. Las religiones antiguas no las transforman. Las de los hindúes no las transforman, amados amigos. El único que transforma la vida es el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios es Espíritu, amados amigos. Entra, dice, partiendo, dice, hasta partir los tuétanos, hasta partir, disciende los pensamientos, dice la palabra de Dios. Cuando tú lees un pasaje de Dios, primero entra en la oración, dile esas palabras: Señor, voy a leer tu palabra. Invoca el nombre de Jesús, porque este no es un libro cualquiera, amados amigos. Este es un libro que tiene el poder, porque están las palabras y la inspiración de Dios, amén. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, amados amigos y familia, fue lo que, donde se decidió, amados amigos, el futuro de la humanidad. Él vino a salvar el mundo, amados amigos. San Juan 3:16, amados amigos, lo explica a todos, que dijo que de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna, amados amigos. Él vino a este mundo a salvar a los hombres, amados amigos. Pero los hombres se condenan solos, amados amigos, a rechazar la salvación. Los hombres se condenan solos, amados amigos. Así es, y después culpan a Dios, amados amigos. Pero Dios no va a condenar a nadie, hermanos. Ellos solamente van a dictar su sentencia, y Dios solamente va a dar la justa sentencia por no recibir el sacrificio perfecto de su Hijo, amado. Amén. Un versículo bíblico dice así, amados amigos, que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, amados amigos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, dice así la palabra de Dios. Dice así, amados amigos, no te desconectes de la palabra de Dios, amén. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, amados amigos. Esa maldición que Adán había cometido, amados amigos, haber caído de la gracia, amados amigos, nuestro Señor Jesucristo la recuperó, amén. Así que es el único que nos puede dar salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, amados amigos. Y dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder. Y va a tener vida eterna. Ven a Jesús en estos momentos. Ven a Jesús. La religión dice que no nos va a salvar, amados amigos. La Biblia habla, amados amigos, que como a Nicodemo, que él se escondía, amados amigos. Él se disfrazaba para llegar a Jesús porque él escuchaba que él hacía milagros, que él decía la verdad, amados amigos. Pero él, ¿por qué se disfrazaba? ¿Por qué se iba y se escondía, amados amigos? Muchos cristianos hoy en día se disfrazan. Así es. Ya conocen la palabra de Dios y les da miedo, les da temor. Así pero es, la palabra amigos. De Dios dice que de cobarde no entrará en el reino de los cielos. Amén. Y él se escondía porque él quería guardar su religión. Él quería guardar. Él no quería ser expulsado de su religión, amados amigos. Y él iba, escuchaba y sabía que era la palabra de Dios. Y tenía hambre y sed de Jesús, de su palabra. Pero él no se quería despegar de la religión. No, nomás porque había sido heredado de sus padres, ¿verdad? No nos va a salvar eso, amados amigos. La salvación es personal, acuérdate de eso todos los días de tu vida, que la salvación es personal, y los valientes solamente son los que arrebatan el reino de los cielos, amados amigos. También, amados amigos, aquel que fue sanado, aquel ciego, amados amigos, que fue sanado por Jesús, lo pusieron, amados amigos, enfrente de los sacerdotes diciéndole: ¿quién te sanó y por qué andas en el día de reposo cargando tu lecho? Y él dijo: porque un hombre que se llama Jesús me sanó. Gloria a Dios. Amados amigos, y él dice: ¿cómo un hombre puede sanarte en día de reposo? Ellos estaban aferrados a hacer los ritos, a hacer las prácticas que se van llevando, amados amigos. No nos va a salvar, amados amigos. La repetición no nos va a salvar, amados amigos. ¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados, que quién lo había sanado. Y como él dice, yo no sé, dice, pero solamente Dios sabe. Y Dios no oye a los pecadores, les dijo a ellos. Ellos se llenaron de ira y dice que lo expulsaron de la sinagoga, de su religión, le quitaron su membresía, le cerraron las puertas de la pared, de las cuatro paredes de su religión. Pero, amados amigos, él ganó algo más grande que eso.
que ganó al Salvador del mundo, porque después Jesús fue a confortarlo, a levantarlo de ahí donde estaba afuera. Así que si de tu religión te han corrido por seguir a Jesús, déjame decirte que es más grande el premio y la recompensa que viene de Dios. Amén. Gózate, porque es una señal de que estás siguiendo el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, y no la religión, amados amigos, que ha hecho por tantos años mercadería del hombre, ha vendido el evangelio. Te cobran por escuchar la palabra de Dios, te cobran por lo que Jesús... Así es, cuando alguien se está muriendo, amados amigos, te cobran por ir a orar por él, porque te cobran por una mentira de quererlo sacar de cuando ya está muerto del infierno, cuando eso la Biblia no dice, amados amigos. Amén. El purgatorio, decía, ¿no? Antes decía que el purgatorio. Sí, amados amigos. Así que Jesús, su palabra es la única, es la agua viva que nos puede limpiar la inmundicia, todo lo que tenemos en nuestra mente, amados amigos, que la religión nos llenó. Ahora venimos a una relación con Jesús. Amén. Así es, no tenemos religión. Nuestra religión es Cristo. Siempre les los hemos dicho, porque a nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿y ustedes de qué religión son? No tenemos religión. Nuestra religión, si así le quieren llamar a Jesús, nuestra religión es Cristo. No tenemos religión. We have a relationship with the Lord, Jesus Christ. Él es nuestra religión. Si alguien dice, ¿cuál es tu religión? Es que muchos han tratado de debatir con nosotros, mormones, testigos de Jehová, y un montón de cantidad de personas, pero no pueden debatir con nosotros. ¿Por qué no? Porque no tienen debate. Porque al tratar de debatir con nosotros, la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios, se condenan ellos. Y es que en la palabra de Dios no hay mentira, no hay mentira alguna. En una ocasión yo entré con mi tableta, iba a un Walgreens, y entré con mi tableta y estaba escuchando un preacher en inglés. Entonces me dice el que estaba en la caja, ¿verdad? Me dijo el que estaba en la caja, me dice, "Who are you listening to?" Y le dije, estoy escuchando un predicador. Y te prometo que dejó la caja solo para salir afuera a fumar un cigarro para tratar de debatir conmigo, con nosotros. Entonces yo le dije, escúchalo. Y comenzó a escucharlo un poco, y como era ateo, quiso toda esta mentira que se inventan siempre. Trató él de irse por la tangente con todo este montón de mentiras. Y el predicador solamente estaba predicando y todo le estaba llegando a él como lanza. Y dijo, pues no, no creía. Y en eso, cuidado, porque Dios tiene sus ángeles por todos lados. Y si no, créeme, oh wow, yo ese día me quedé sorprendida de lo que pasó. Cuéntales lo que pasó. Amigos y familia, pues para nuestra sorpresa, no me queda tanto tiempo, pero... para nuestra sorpresa, amados amigos, estaba una persona que sin hogar, pero no estaba sucia, solamente estaba recargada ahí, o sea, como que vivía en la calle, ¿verdad? Así es, amén. Y le empezó a responder las preguntas al señor que estaba debatiendo, le empezó a responder todas las preguntas, con citas bíblicas y todo, amados amigos, y nos quedamos impresionantes. Cuando entramos, esa persona no estaba ahí, pero cuando salimos, esta persona que salió a debatir, esa persona que estaba ahí le empezó a decir, amados amigos. Entró en el debate, ¿verdad? Que estaba en las preguntas, las dudas, todo lo que estaba diciendo, le respondió. Pero no con coraje. No, claro. De una que manera no. Muy tranquila y serena. Con cita por cita. Como que esa persona que estaba ahí, si es que era una persona o era un ángel del Señor, o no sabemos, pudo haber sido el mismo Dios. Nosotros que sabemos lo que Dios puede hacer. Así es. Como dice mi esposo, con citas bíblicas. Como que esta persona tenía un archivo en su cabeza que se había leído toda la palabra de Dios y se sabía todos los versículos bíblicos. Y con citas bíblicas, cita por cita, le iba diciendo todo. Y esta persona se quedaba así como... Pues, y nosotros también nos quedamos impresionados, porque ni aun nosotros que hemos leído la palabra de Dios sabíamos tanto como esta persona sabía, ¿verdad? Así es. Entonces nos quedamos como, wow. Entonces... Nosotros veníamos de hablar, darle la palabra de Dios a un muchacho que estaba a punto de suicidarse. Entonces, esto hace como unos 3 meses atrás, o 4, quizás casi 4 meses. Entonces, ese muchacho le habían roto su boca, y mientras yo le daba la palabra de Dios, él hablaba, y al hablar,
Yo sentía, quizás no es cierto, ¿verdad? Pero yo sentía como que estaba saliendo sangre de su boca y como que estaba chapeando la camioneta. Y por eso es que entramos a la Walgreens para comprar un alcohol y yo quería desinfectar mi camioneta con alcohol. Pero, no supimos lo que pasó ahí. Yo pensaba que él era el de seguridad, que estaba cuidando la tienda. Pero cuando salimos, ¿verdad? Y salí con la botella del alcohol y él me dijo, permíteme, dijo, yo voy a limpiar tu camioneta. Así y yo es. Me quedé así como, ¿cómo va a limpiar mi camioneta? Yo pensaba que él era el de seguridad. Y dijo, no, yo solamente soy una persona que estoy aquí sin hogar. Pero es en nuestra vecindad y nosotros nunca lo habíamos visto. Y te prometo que hasta el día de hoy jamás lo hemos vuelto a ver. Así es. Y nos han pasado cosas extraordinarias que si nos ponemos a contarte, nunca terminaríamos. Es que Dios existe, Dios es real. Dios se te puede presentar. Dice que muchas veces sin saberlo nos hemos topado con ángeles. La palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios lo cita. Que muchas veces nos hemos topado con ángeles. No, y no esperes verlos con alas. Ellos se van a presentar como tú, como yo. No esperes verlos con alas. Así es, amados amigos. El Señor va a mandar a sus siervos y a sus ángeles para hablarnos a cada uno de nosotros y hay que escuchar la voz de Dios. Quiero terminar con dos pasajes, amados amigos y familia, de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Haz esta pregunta personal: ¿tienes al Hijo? ¿Tienes a Jesús? Jesús de Nazaret, ¿lo tienes en tu corazón? Examina tu corazón. Piensa en esta noche: tengo a Jesús aquí, quiero parecerme a Él, quiero seguir sus enseñanzas. Examina tu corazón, porque aquí dice que el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida, amados amigos. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, amados amigos, termino con este pasaje, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, tienes la palabra de verdad, no tienes excusa. Esta es la palabra de verdad para conducirnos y para presentarnos delante del Señor como obreros bien aprobados, amados amigos y familia. No hay otra cosa, la palabra de Dios es la única que nos va a poder ayudar a que nos presentemos delante del Señor como obreros bien preparados. Quiero, amados amigos y familia, terminar con una oración, porque yo sé que hay alguno, más de uno, que en este momento quiere tener al Hijo para que tenga vida en su vida, amados amigos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios, reconociendo que el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, Padre, ahí, Padre Señor Jesucristo, tú diste, Padre Señor, tu sangre, Padre, para darnos, Padre Señor, vida eterna, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, alza tu mano ahí donde estás y dile al Señor: Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado. Reconozco que te he fallado. Padre, en estos momentos yo te recibo como mi Señor y Salvador y abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida, para que mores en mi vida, para que me dirijas y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fortaleza y la fe. Incrementame la fe para seguirte, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque sé que he vivido una vida apartada de ti y por eso es que tanto mal ha venido a mi vida y por eso es que tanta enfermedad ha tocado a mi vida. Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador en esta noche y digo estas palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados amigos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre, te damos honra, Señor. Gracias, Señor, perdona por todos nuestros pecados, Señor, y porque por culpa nuestra fuiste a la cruz del Calvario.
para que todo el que crea en ti, Señor, no se pierda, pero tenga una vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Esperamos que todos hayan hecho la oración, o con uno que la haya hecho es suficiente para nuestro Padre Celestial. Amén. Él no vino por las multitudes, Él no vino por las masas, Él vino por aquellos que están dispuestos a salvar su alma, su vida, del tormento eterno. Amén. Amén. Él vino por la oveja perdida, tal vez tú eres la oveja que está perdida. Él vino por las ovejas perdidas, amados amigos. Gracias, Padre. Vamos a terminar, amados y amigos, con esta última alabanza. Para terminar en esta noche, amén. Amamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor Jesucristo, Padre eterno, porque moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Bendito Dios amado, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias porque han pasado más de 2000 años y todos tienen tu venida por tardanza, pero tú no tardas, Señor. Tú vienes pronto porque los tiempos nos están diciendo que tu venida está cerca. Vestido de lino se encuentra Jesús. Reconócelo como tu Salvador. Si no, regreses el audio al rato y
así como te dijo mi esposo, haz la oración. Dile, Señor Jesús, dile, Padre, dile, Lord, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que eres mi único boleto al cielo. Sé, Padre, que no hay otro mediador entre tú y los hombres, Señor, que he estado engañado, Señor, por la tradición, Señor Jesucristo, Padre bendito. Bendito Dios, que he estado engañado, Padre bendito, porque no me quiero soltar de lo que mis padres me enseñaron, mis abuelos, Señor, Padre bendito, pero tu palabra dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y yo por eso, si a mí me llaman una rebelde por haber hecho esto, gloria a Dios, porque sé que algo bueno estoy haciendo. Si he sido tan criticada, gloria a Dios, porque sé que algo bueno estoy haciendo. No, yo no le voy a dar gusto al mundo, yo no le voy a dar gusto a mi familia, yo no le voy a dar gusto a nadie, porque dice Dios que cuando tú pones a alguien más, a alguien, el Dios que tenemos es un Dios celoso. Si yo digo amo más a mi hijo que a Cristo, Dios es capaz de quitarme mi hijo, porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere que le des toda la honra y toda la gloria a Él. Sí, Él te da tus hijos para que los ames con todo tu corazón. Por eso es que les tienes que enseñar la verdad. Porque Él te va a pedir cuentas por tus hijos. Él te va a pedir cuentas por tus nietos. Él te va a pedir cuentas por cada uno de los que tú conociste y no les dijiste la verdad. Y algún día tú vas a recordar estas palabras que te estoy diciendo. Algún día tú vas a decir, si eres mi familia, aquella persona que era mi familia tenía razón. Porque el día que tú estés enfrente de la presencia de Dios, ni tu pastor, ni tu mentor, ni tu sacerdote, ni tu religión, ni las tradiciones que sigas, van a estar contigo frente a la presencia de Dios. Vas a ser solamente tú con Dios. Así es de que el día de hoy decídete. Si no te quieres decidir hoy, piénsalo, quizás mañana. No haya mañana, el futuro no lo tenemos comprado. Mira, nadie se esperaba todo esto que venía a la tierra y mira, pasó. Ahora estamos en nuestras casas y es tiempo de meditar y de decir, Señor, aquí está mi vida. Te agradezco por haber muerto en la cruz del Calvario y haber resucitado el tercer día, y que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y que escriba tu nombre en el libro de la vida, díselo a Dios, no temas. Dios estará contigo siempre. ¿Acaso no estoy yo aquí de pie? ¿Acaso todas las críticas me han matado? Al contrario, Dios me hace fuerte y fuerte y más fuerte cada día. Porque ese es el Señor. Ese es el que está vestido de lino. Ese es el que se vistió de lino. A la diestra del Padre, Él mora con Él. Está esperando que tú te arrepientas. Te amo y siempre te amé. Vestido de lino se encuentra Jesús, a la diestra del Padre, Él mora con Él. A la diestra del Padre, Él mora con Él. A la diestra del Padre, del Padre, tu mora, Señor. Gracias, Señor, recibe todo honor, toda honra y toda gloria, que sea para honrarte a ti, Padre, aunque el mundo nos critique, pero que tú, Padre bendito, nos des tu aprobación. No nos importa el mundo, ni las tradiciones, ni los rituales, Señor Jesucristo, ni que si hoy se come carne, mañana no, pasado sí, pasado no. Señor Jesucristo, tú, Padre bendito, tienes las instrucciones y vienen en tu santa palabra de Dios, Padre. Tú eres el que nos dice lo que es lícito y lo que es ilícito comer, Señor Jesucristo. Pero Padre bendito, gracias yo te doy con todo mi corazón, porque me has librado, Padre, de todo tradicionalismo y has roto, Padre, cadenas de maldición que yo venía arrastrando, Padre, por generaciones, Señor. Te amo, Señor, y gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén.
Gracias, Padre, te damos. Dios les bendiga a todos, amados amigos, familia, en el Señor, en la fe. Dios te bendiga grandemente. Sigue adelante, no te rindas. No tires la toalla y sigamos adelante, amados amigos. Que la paz del Señor esté en sus vidas, en sus corazones, en su familia. Que el Señor los guarde, los bendiga. Y nos vemos, amados amigos. Oremos unos por otros y sigamos adelante. Amén. Dios les bendiga a todos, amados amigos y familia.